Amigos y amigas, así le fue a Cuadri. Amigos, estudiantes de bachillerato lo corrieron, amigos. Así se fue como perro con la cola entre las patas, aunque al final les tiró un dedo, amigos. Lárgate, ratero. Así lo corrieron a Cuadri, amigos. Estaba buscando hacerse el chistosito, piensa que la sociedad, que los ciudadanos todavía creen en las mentiras que estos señores dicen cuando han hecho atrocidades en contra de los mismos ciudadanos. Han denostado incluso a ciudadanos, los han hecho menos. Este señor es el de los que dicen que debería desaparecer Oaxaca, Chiapas, los estados del sur, amigos, porque dicen no eran productivos. Estos señores son los que hacen menos a todo el país en general, amigos. Pues amigos, amigas, como perro con la cola entre las patas se fue Cuadri, Gabriel Cuadri, amigos. Y es que nada más hay que recordar quiénes son los del PAN. Acá, por ejemplo, una reflexión dice, primero, fue Gabriel Cuadri con su sí, México no tuviera que cargar con Chiapas, Guerrero y Oaxaca. ¿Se acuerdan de esta frase? Pues bueno, segundo, Samuel García, los del norte trabajan, el centro administran y en el sur descansan. Tercero, Lili Téllez, ya les toca pero trabajar ahora. Olivia Martínez del PRIAN en Coahuila con esto. Y es que en este marco de las elecciones, amigos, la gente ya está despierta, ya no se chupa el dedo, ya saben de qué pie cojean todos estos señores, amigos. Aquí algunos fragmentos de lo que dicen esos señores, igual que Gabriel Cuadri. Entonces la opción es, vamos a ponerlo en grande. Entonces la opción es votar por el PRI. Okay. Entonces la opción. Fíjense, ¿por qué dice esto? Por lo siguiente. Yo respeto mucho a la gente de Tabasco, de Oaxaca. Lo respeto, somos mexicanos. Pero la gente de esa parte del país está en una hamaca, acostados, agarrando un coco, un plátano o un mango y viviendo en la pobreza. Coahuila es diferente. Coahuila nos levantamos a trabajar. Yo quiero pedirles hoy que nos echemos la mano. Y quiero terminar con algo. Alfredo, ¿me traes tres datos? Pues fíjense, estos son los que van a favor de Manolo Jiménez, denostando al país entero, pensando que son superiores. Así le va a Gabriel Cuadri. Alumnos del colegio de bachilleres corren a Gabriel Cuadri. Fuera, ratero, le gritaron. Y es que hay razones, amigos. Gabriel Cuadri está abrazado de Estados Unidos. La manía de los panistas por querer más a otros países que a su propia patria, como Santiago Krill, Mariana Gómez del Campo y Gabriel Cuadri, pues ahí está nada más el ejemplo. De quienes son en realidad, unos se sienten españoles, se sienten europeos, y mira nada más las caras que tienen, hombre. Estas caras, amigos. O sea, hasta feo se pone su rostro de todas estas situaciones. Como cuando Gabriel Cuadri pidió no glorificar la Revolución Mexicana y reconocer los logros del porfiriato. ¿Por qué, amigos?
Porque Porfirio Díaz fue un dictador y eso es lo que quieren ellos, tener un dictador en México. También mencionó que es insano que le glorifiquen personas violentas, asesinos, bandoleros que se levantaron en armas en contra del orden de la Constitución, hablando pues nada más que y nada menos que de Francisco Villa, Madero, Zapata, entre algunos otros revolucionarios que hicieron el bien a la patria, amigos, en contra precisamente de Porfirio Díaz, amigos. Tremendo, tremendo. Y cuando le increpan, amigos, cuando lo agarran en corto y le dicen que su patrón es Claudio X González, así se pone. Vamos a verlo. Jefe López, ¿no? ¿Cuánto me paga, diputado? Eso no lo sé, pero... Vamos a ver. De esta gran coalición ciudadana. ¿Parece que les mata el dinero, diputado? No, hombre, no es cierto. Son las mentiras de tu jefe López en las mañanas. Ah, mi jefe. Es tu jefe. Ahora resulta. Es tu jefe López, ¿no? ¿Cuánto me paga, diputado? Eso no lo sé, pero seguramente te paga. Y eso, bueno, no está mal. ¿Y es tu jefe, Claudio X? No, para nada, es amigo mío, simplemente. Yo no tengo nada que ver con él más que. Yo tampoco tengo que ver en presidencia con Andrés Manuel López Obrador. Te podría asegurar que sí, que es tu patrón, que es tu jefe, que está bien, tampoco está mal. Tampoco hay que satanizarlo, siempre ha pasado eso. Hay periodistas que son adictos y tienen un compromiso de diferente tipo con el régimen, y tú eres uno de ellos. Tampoco te debes de avergonzar por eso, ¿no? ¿Por qué mienten con esta facilidad, diputado? ¿Por qué miente tu jefe todos los usted, días? Porque usted, si dice que es mi jefe Andrés Manuel López Obrador, podría probarlo, ¿no? No, pero tengo mis sospechas fundadas de que es tu jefe. Porque... O sea, no tiene pruebas, pero tampoco dudas. Bueno, mira, hola, ¿cómo estás, Carlos? Es tu patrón, hay que aceptarlo, y lo haces bien. O sea, haces bien tu periodismo partidista, tu periodismo, digamos, con esta causa política. Es que se lleva, se aguanta, diputado. Pero es achichincle de Claudio X. González. No tengo pruebas, bueno, pero bueno, tampoco mira, dudas. Si dices eso, bueno, en fin, puedes decir y utilizar las palabras que quieras. Yo no voy a recurrir a tu vocabulario, simplemente te respeto, eres un periodista, digamos, orgánico, adicto al régimen, cumples tu función de hacer la propaganda que el régimen está demandando, pues está bien. ¿Y usted qué función está haciendo? Yo soy un diputado de oposición, que cumplo mi tarea de defender a la nación de los embates de un autócrata ignorante. Desde una visión racista, discriminadora, clasista. Este es cuadre, amigos. Así como se ha metido también con la comunidad LGTBQ y más, amigos, que le han mandado mensajes. El 2024. Tu discurso de odio no está tolerado en nuestro país. Tenemos un tribunal electoral federal aliado. A mi población LGBTIQ+, le dedico victoria tras victoria y seguiré señalando a aquellos que nos han humillado y discriminado histórica y públicamente. Aquí hay diputrans de sobra hasta que la dignidad se haga costumbre. Fíjense, pero aparte, han hecho cosas, él y su familia, como denostar no nada más a los estados, amigos, sino que cuando van y se paran en esos estados, hablan pestes. En esta otra reflexión, dice, el Tribunal Electoral le confirma al impresentable diputado Gabriel Cuadri que incumplió medidas cautelares en materia política en razón de género en contra del diputado Salman Luevano y no podrá aparecer en las boletas del 2024. Un buen par de banderillas. ¡Tómala! Y acá esta otra reflexión, dice, de los siguientes personajes, ¿cuál consideras que es el más grotesco, mentiroso y deschavetado? Y pone la fotografía de todos estos personajes, amigos, de la política, que todos están por igual, ¿eh? Todos están cortados con la misma tijera. Y lo que les decía, que cuando van a otros estados, en una entrevista con el gobernador de Chihuahua, amigos, nuestro amigo Chapucero, fíjense lo que comentaron de lo que hizo la hija de Cuadri, el mismo Cuadri. Vamos a ver de qué hablaron y cómo hablaron en contra del estado de Oaxaca o uno de los municipios del estado de Oaxaca. Los pueblos originarios, pues de este estado que es tan bonito, la verdad es que honestamente es increíble que una persona como Gabriel Cuadri no quiera que esté aquí, ¿no? Imagínate. Sí. Oye, qué pensamiento tan más retrógrada, ¿no? Es increíble, la verdad. Tan más terrible. El desprecio que tiene Cuadri por los pueblos originarios, por la cultura, porque Oaxaca es una gran cultura. Aquí nació Morales, Rodolfo Morales, Tamayo, Toledo. Sí, salieron grandes. Imagínate, presidentes, ¿no? También, sí. Aquí nació Benito Juárez, que restauró la República. Uh-huh. En fin, Oaxaca ha sido un estado que ha jugado un papel muy importante, sí, en la historia del país, pero sobre todo una gran cultura. Una gran cultura que no lo tiene ningún estado de la República. Sí, el propio presidente lo dice, Oaxaca es el estado con mayor cultura y efectivamente aquí hay una gran reserva de valores, ¿no? Políticos muy talentosos también, ¿no? Sí, y entonces
Yo creo que ese tipo de expresiones no caben en el país, este tipo de desprecio de los conservadores. No caben en nuestro país. Sí, se me hace completamente absurdo y sin sentido, ¿verdad? Sí. Lo mismo que Jorge Castañeda, ¿no? Jorge Castañeda. ¿Te acuerdas, no? Que sí. Dijo que en Putla, aquí por un municipio de Oaxaca, que colinda con Guerrero, que era un municipio muy apestoso, ¿no? Sí, no, la verdad. Apestoso, que... acuérdate. Porque iba a venir su hija a dar un servicio aquí a. Por eso fue. Ay. Pero digo, son cosas que. No, la verdad, sí. Ah, pero sí, se van allá. Pueblo. Dicen esto, y no sé, indios de muchos Estados Unidos, y después uno ve ya que las cosas, bueno, en Filadelfia, cómo están zombies por tanto fentanilo. Sí, y ese sí. Tipo. Pues esto es lo que opina, amigos, lo que opinan estos señores de algunos estados del país. Yo creo que de todo el país, pero se ensañan más con algunos estados del país. Así es que por eso, amigos, pues definitivamente les va como les va. Ahí les va otra vez este video para que disfrutemos cómo corren a cuadri, amigos. Alumnos de bachilleres de Coyoacán. Pues fíjense, se despide tirándole dedo a los estudiantes. Ahí está la mano de cuadri saliendo del vehículo. Para que luego no diga que no fue cierto, amigos. Y es que la escala que ya la ciudadanía ya está despierta. Donde quiera que los ve, los atoro. Le ha pasado a Xóchitl Gálvez. Le ha pasado a Vicente Fox. Le ha pasado a todos, amigos. Todos estos pillos. Pues amigos, hasta aquí con esta información. Fuertísimo abrazo. Recuerden, ayúdenme a compartir, suscríbanse, activen la campanita y déjenme su me gusta, que es bien importante este me gusta, para que llegue más a más ciudadanos y que les llegue la notificación también, amigos. Fuertísimo abrazo. Nos vemos en un en vivo más adelante.